Señoras y señores, salvó su propio pellejo, demostrando en cada una de las pruebas que quiere quedarse en competencia, que quiere quedarse en combate. Se salva de la sentencia. Vania. Competencia. Exacto, ese es el esfuerzo que ha demostrado durante estas dos horas de programa. Estaciones de verdad, Vania, y eso creo que es lo que tienen que hacer todos los chicos cada uno de los días, porque cualquiera se podría ir. Qué rico así respirar de fácil. Tranquilo, obviamente, no tener problemas de la eliminación. Ahora, queda para elegir en el equipo rojo Israel, la Pantera Segarra, Nico, Alejandra Baigorria, y ya está. Ya esos está. Serían todos. Solamente ellos. Así es que empezamos con este momento de votación. Vemos en la pantalla la Pantera Segarra, Nico. No veo usted, la gringa. ¿Quién es? Ahí, perdón, Israel. Muy bien, chicos del equipo rojo. Empecemos con la votación. Zumba. Adelante, por favor. Vamos a ver. Nico. ¿Por? Porque sé que va a salir de sentencia. Es un muchacho que está esforzándose muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hace, pues, en... ¿Por qué todos dicen lo mismo? A mí ya me sabe a cuento ya ese tipo de información. A ver, dilo, Mario. No, que siempre dicen como que yo sé que te va a salvar. La verdad, si te salvas o no, no me importa. Pues vas tú porque quedan cuatro, los cuatro son fuertes, pero de los cuatro, tú y Pantera son los más débiles. Y a la hora de la hora tenemos que masacrarlos, es así de simple. Ustedes piensan igual, nosotros pensamos igual. Ah, eso lo quería decir, pero bueno. Muy directo, entonces. ¡Traducción! Señor, a ver, Mario, un ratito. Nico, antes que nada, Nico, ¿qué tienes que decir? Bueno. Ah, que no tengo miedo a la sentencia y que voy a demostrar otra vez por qué me tengo que quedar. ¿Ah? Esa es la actitud. Eso es lo que bueno, pero que la decir. Semana pasada lo demostré, fue el primero en salvarse. Es lo que yo dije hace rato. Dijeron Nico y Pantera y dije, pero ojo que Nico se ha vuelto fuerte, pero lamentablemente no queda de otra. Exacto. Bueno, ¿tu voto también sería para Nico o no? No, vamos a intercalar y yo se lo voy a dar a Pantera. Ah, qué bueno. Por el mismo motivo, obviamente. Pantera. Por lo mismo, en realidad, si me tienes que poner a Israel o a Pantera al frente... Prefiero poner a Pantera porque te parece más débil. Sí. ¿Pantera se agarra? Ah, tranquilo, Mario. Muy bien, como combatiente débil, ¿qué le dirías entonces a Mario Ibarra? Otra vez, tranquilo, Mario. Tranquilo, Mario, tranquilo. Muy bien, es el turno ahora de Paloma Fiusa. Paloma tu Fiusa. Y no vayan a decir porque yo sé que eres un buen combatiente, porque yo sé que pasó de antes. Recordemos, Alejandra Baigorria no, y... Yo creo que Mario ya dijo todo. Lamentablemente hay... Bueno, todos son buenos y yo me quedo hoy con Pantera. Te quedas con Pantera. Muy bien, punto para Pantera Segarra nuevamente. ¿Qué pasa, Pantera? Sentencia. ¿Todo bien? Sí. Claro, porque después quedaría, claro, Israel y Alejandra de Gordia. Al parecer nadie quiere combatir ni contra Alejandra ni contra Israel. Siguiente, lógico. Cristian Domínguez, por favor, adelante. Vamos, rápido, Cristian. Rápido, no tenemos tiempo. Sí. Vamos. Mando votos, ¿cierto? Sí. Ya, a Nico. Muy bien, 3. Nico, 4 con este. Exacto, 2-2. Vamos, es el turno de la China. Vamos, China. Ya que estás ahí, China, ¿para qué? Ah, Pantera. Muy Pantera, bien. También dice que es débil. Anthony. Muy bien, Anthony, ¿para qué va? Ya Mario le dijo a todo, Pantera. Pantera se agarra también. Bueno, Santa. Creo que Mario al final le salvó. Mata la chata, por favor. Bueno, para Nico. Para muy Nico. Bien. Muy bien, me imagino es un punto de amor. Señorita Stephanie. Stephanie. Para Nico. Nico también, creo. Bueno, ya está, perfecto. Sentenciados, Pantera nuevos. Segarra y